¡Tantas veces te pedí una, desgraciado! ¡Tantas veces! El nivel de Río Valles llegó a un nivel considerado crítico por las autoridades, pues de acuerdo a su estadística, los problemas llegan cuando el caudal registra 40 centímetros, pero ahora tiene 38 y esto podría desencadenar una serie de eventos con mortandad de peces por la falta de oxigenación. José Antonio Zamora Velázquez, director de Protección Civil Municipal, expresó que la Comisión Nacional del Agua emitió una opinión acerca de lo que sucede con el afluente y mostró su preocupación de no llover lo suficiente en los próximos días. La Dirección de Agua Potable y Alcantarillado está garantizando el servicio de agua gracias a que en donde ubican el cárcamo hay más profundidad, dijo el funcionario. Añadió que además continuará la onda de calor, aunque será más benévola, pues solo se sentirá bochorno debido a la humedad y que por ello hay que usar ropa con colores claros, no salir de casa si no es necesario. Citó que el Sistema Meteorológico Nacional pronostica que el termómetro no superará los 34 grados, aunque las precipitaciones pluviales podrán mejorar la situación en todos los aspectos. En cuanto al desasolve de los arroyos, mencionó que falta un 35% de los trabajos contemplados, aunque ya laboran los que llevan mayor captación y además dan mantenimiento en cuanto a la basura que tira la gente ahí. Con eso es plena la seguridad que no habrá inundaciones. Con imágenes de Sergio Compeán e información de Julio Reyes, El Mañana Multimedios. ¡Tantas veces te pedí una!